Estamos. No, pues adelante. Hoy vamos a transmitir, cuando estamos acá hay transmisión en vivo solamente para recordarles, ¿no? Que cuando tenemos uso de la sala. Buenas tardes, y antes de iniciar la sesión, hay asuntos previos. Jorge, por favor. Sí, bueno, tenemos una comunicación de la doctora Violeta Arechiga, jefa del Departamento de Humanidades, donde nos dice: doctor Mario Barbosa Cruz, presidente del Consejo Divisional de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, presente. Estimado doctor Barbosa, por este medio hago de su conocimiento que, debido a compromisos académicos previamente adquiridos, no podré estar presente en la reunión del Consejo Divisional convocada para el próximo 26 de julio. Saludos cordiales. Damos paso al primer punto, a la lista de asistencia, por favor. Doctor Mario Barbosa Cruz. Presente. Doctor Gabriel Pérez Pérez. Presente. Doctor César Octavio Vargas Telles. Presente. Doctora Violeta, Doctora Violeta Arechiga Córdoba. Doctor Leonardo Díaz Abraham. Presente. Doctora Aureola Quiñones Salcido. Doctor Bernardo Bolaños Guerra. Ciudadano Andrés Iván González Ramírez. Ciudadano Rodrigo Landa Benítez. Ciudadana Alejandra Ávila Vázquez. Hay quórum. Bueno, pasamos al punto 2, que es aprobación en su caso del orden del día. En este caso, nosotros tenemos una propuesta de adición de un punto, de otro punto, que viene a solicitud de la Comisión de Cátedras Divisionales. Es una comisión en la cual hay participación tanto de los jefes de departamento como de representantes de los departamentos, de los profesores de departamentos, y básicamente es para dar continuidad a un acuerdo que se había tomado el año pasado en torno a la segunda cátedra que tiene disponible la división. Y en este caso estamos proponiendo incluir este punto, que es análisis, discusión y aprobación en su caso de la creación de la cátedra Stuart Hall para la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso les van a entregar tanto el... sí, les vamos a entregar copia, ¿no? Les estamos entregando copia del... la nueva orden del día que estamos proponiendo y copia del documento que soporta el punto, que básicamente es el perfil de esta cátedra, que les digo que es un acuerdo de la Comisión de Cátedras, que está también señalada en los lineamientos divisionales de cátedras, y que yo podría, bueno, si tienen ahora alguna pregunta, la podría responder, pero en el punto les podría dar mucha más información sobre el asunto. No sé si hay algún comentario sobre esta solicitud de adición de este punto. Entonces, si no lo hubiera, procederíamos a votar quienes estén de acuerdo en este orden del día con esta adición del punto 11. Por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Pasamos al punto 3, que es análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Planes y Programas de Estudio referente a la propuesta de adecuación al plan y los programas de estudio de la licenciatura en Derecho. En este caso, le voy a dar la palabra al secretario académico, el doctor Jorge Galindo, para que haga una presentación del trabajo de la Comisión de Planes y Programas de Estudio que presenta esta propuesta de dictamen en relación con la propuesta de adecuación de la licenciatura en Derecho. Doctor Galindo. Bien, bueno. Pues la comisión nos reunimos para discutir la propuesta, ¿no? En esa reunión, como ustedes recordarán, se solicitó que fuera pública, ¿no? Entonces se abrió al público, la anunciamos incluso en una reunión que tuvimos con alumnos y alumnas de la licenciatura en Derecho un par de días antes, ¿no? Debo decir que a final de cuentas no
no llegaron ni alumnos y alumnas a escuchar o a discutir algunos de los puntos, pero bueno, la reunión tuvo lugar. Y ahí la doctora Karina Trejo, coordinadora de la licenciatura en Derecho, hizo la presentación de la propuesta. Obviamente, previo a esto, los documentos se circularon entre los miembros de la integrantes de la comisión. Y después, ahí, después de esta presentación, el jefe de departamento también expuso algunos puntos relevantes sobre esta propuesta de adecuación. Y salieron algunos cuestionamientos, particularmente de el representante del Departamento de Derecho del Alumno Representante, Rodrigo Landa, quien además también nos hizo favor de circular entre los integrantes de la comisión información sobre una consulta que a su vez él había llevado a cabo con sus compañeros de la licenciatura, en los que se decían puntos a favor, puntos en contra de esta propuesta de adecuación, dudas, inquietudes, ¿no? La reunión, no, contrario a lo que esperábamos, que podía ser una reunión larga, pues fue una reunión relativamente breve. Se discutieron los puntos que se tenían que discutir, las preguntas, se expusieron estos elementos y después se votó a favor de esta propuesta, ¿no? Entonces, básicamente eso fue lo que ocurrió en el seno de la comisión. Sí, pues la mayoría de los representantes forman parte de esa comisión. Entonces también están informados de las discusiones que tuvieron en ese momento. Y no sé si hubiera alguna pregunta, algún comentario. Incluso acá está la doctora Karina Trejo, nos está acompañando. Si fuera necesario, pediríamos la palabra si hubiera alguna pregunta en torno a la adecuación. ¿Alguna pregunta, alguna observación? Ok. Sí, pues si no hubiera observaciones, creemos que está el punto discutido, que se discutió ampliamente, que se dio la posibilidad de que fuera abierta la sesión de la comisión. Además, eso vale la pena subrayarlo para que se manifestaran todas las observaciones que fuera del caso en relación con la propuesta de adecuación. Entonces, si no hubiera alguna observación, leeríamos el dictamen de la propuesta que hizo la comisión, que dice: dictamen punto único, se recomienda al Consejo Divisional aprobar la adecuación del plan y los programas de estudios de la licenciatura en Derecho. Asimismo, recomienda fijar la vigencia de la adecuación a partir del trimestre. Ahí hay una errata, dice 18 invierno, ese ya pasó, tiene que ser 19 invierno, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 38 del Reglamento de Estudios Superiores. Ese sería el dictamen que tendríamos que votar en este momento, si no hubiera alguna observación al respecto, y tomando en cuenta la errata del año, es 19, no, 18. Si no hay observaciones, entonces procederíamos a votar. Quienes estén de acuerdo en aprobar este dictamen de aprobación de la adecuación de la licenciatura en Derecho, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Pasamos al punto 4, que es la análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen que presenta la comisión encargada de evaluar las solicitudes del 27º concurso al premio a la docencia. Igual, doctor Galindo, si podría presentar la propuesta de dictamen que hizo la comisión que conformó la división para estudiar el caso. Sí. El día 11 de junio del presente se reunió la comisión que fue nombrada para analizar este premio a la docencia, que estuvo conformada por el doctor Juan Pablo Vázquez Gutiérrez del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana y el doctor Diego Pulido Esteva, que es de investigador del INAH.
investigador del INAH, ¿no? Ellos, yo debo destacar acá que a pesar de que solo se tenía un candidato, vamos, o sea, es decir, y que en un momento dado eso hubiera parecido como algo sencillo que hubieran podido definir muy rápido, la verdad debo decir y reconocer, y se les agradeció en su momento, que se tomaron el trabajo muy en serio, revisaron la documentación presentada, nos pidieron a la Secretaría Académica información adicional sobre los comentarios de los alumnos en las evaluaciones al profesor Mauricio Tortolero, revisaron con detalle estos comentarios, que ahora, bueno, ustedes saben, ya se capturan, entonces se puede dar un documento, ¿no? No es como antes que estaban en estas papeletitas así nada más. Revisaron toda esta documentación, ¿no? Y como dice acá en el dictamen, o sea, el profesor fue evaluado de manera sobresaliente y consistente por sus estudiantes, impartió 7 cursos, 2 de los cuales fueron materias de formación básica, ¿no? Una de formación profesional y 2 de carácter optativo. A pesar de esta diversidad, en todos los casos se observó la consistencia en las valoraciones de los alumnos, ¿no? Y dichas valoraciones reiteran el aprecio por la calidad académica y compromiso y dedicación para transmitir el conocimiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, ellos decidieron, tomando en cuenta los criterios establecidos en el artículo 281 del RIPA, designar como ganador del premio al doctor Mauricio Ricardo III Tortolero Serrano, del Departamento de Estudios Institucionales, ¿no? Eso sería lo que... Sí, no sé si hubiera algún comentario, observación al respecto, por alguno de los miembros del consejo. Pues si no lo hubiera, procederíamos entonces a votar este dictamen. Sí, sí, no, bueno, eso es, lo iba a decir al final, ¿no? El dictamen, pues, que presenta esta comisión, que recomienda otorgarle el premio a la docencia al doctor Ricardo Tortolero Serrano. Quienes estén de acuerdo en esta propuesta, por favor, sírvanse a manifestarlo. Por unanimidad. Sí, antes de pasar al siguiente punto, nosotros quisiéramos llamar la atención, es un asunto que se dice año tras año, es que tenemos, a pesar de que es un premio importante, siempre tenemos muy poca participación, escasa participación, escasos profesores que se presentan y que creo que sí tendríamos que impulsar que para los años siguientes hubiera más candidatos y más participación de los profesores, de los alumnos también, que propongan a los profesores que consideran que cumplen con los requisitos de este premio. Insistimos mucho en su momento con la anterior representación a quien le correspondía divulgar el premio a la docencia en este sentido, pero en verdad tuvimos poca respuesta. Entonces, para el próximo año esperamos que estos representantes que hoy nos acompañan puedan ayudarnos en ese sentido. Si no hubiera otro asunto con respecto a esto, pasaríamos al punto quinto, que es análisis, discusión y aprobación, en su caso de la propuesta de contratación como profesor visitante del licenciado Ignacio Marbanda Borde, conforme a lo señalado en el artículo 153 del Reglamento de Ingreso, Promoción y Permanencia al Personal Académico. Vale la pena señalar que sería profesor visitante del Departamento de Estudios Institucionales. En este caso le daría la palabra al doctor César Vargas para que hiciera una presentación del caso, por favor. Bueno, buenas tardes primero. Sí, efectivamente, se hizo una consulta con el departamento para ver su punto de vista sobre la contratación como profesor invitante del profesor Marván, sobre todo pensando en cómo podría él contribuir a las líneas de investigación del departamento y a la docencia. Él, de alguna manera, tiene varios temas que me parece que se insertan bien en algunas líneas de los profesores. Él propone, por ejemplo, desarrollar 3 líneas, sobre todo hacer un libro con alguna de esas líneas, que es rendición de cuentas y poder legislativo, movimientos sociales e instituciones,
y reformas constitucionales en México. Es una de las tres líneas que él propone trabajar con los profesores del departamento. Estas tres líneas se las hice saber a los profesores del departamento en una consulta que hice el 29 de mayo. Y pues básicamente el departamento se pronunció a su favor. Aquí incluso están todos los comentarios de algunos profesores que respondieron. Algunos lo hicieron de manera por correo electrónico. Estoy hablando de 2, 3, 4, 5, 6 profesores me lo respondieron de manera por escrito, más bien manifestando su interés de participar con el profesor Marván. Y otros 3 profesores me lo dijeron de manera verbal, que estaban de acuerdo. No hubo nadie que se opusiera a la propuesta de contratación de profesor invitado, ¿no? Al menos nunca me llegó esa manifestación. Y sí a favor, ¿no? Entonces, en concreto, 10 profesores se manifestaron a su favor, ¿no? 7 por escrito y 3 verbalmente. El resto de profesores pues, simplemente no me lo manifestaron ni en contra tampoco, entonces eso ya es bueno. Pero sobre todo con el deseo de poder participar con el profesor Marván en alguno de estos 3 temas, ¿no? Él también, yo hablé con él y él está dispuesto obviamente también a reforzar la docencia. Y yo creo que incluso podría contribuir a otros departamentos como en sociales, por los temas que maneja él. No sé, digo, esto ya es algo que yo estoy aquí proponiendo, pero me parece que también hay colegas sociales que podrían trabajar con el profesor Marván. Entonces, esta es la propuesta de que estuviera aquí por un año. De hecho, él va a estar en la plaza de Bruno, Canel Gruber, que por quinta vez está solicitando licencia por estudios de posgrado, en este caso, por segunda vez por estudios de posgrado. Y viene a cubrir la plaza de Bruno. Eso es todo lo que puedo decir sobre el caso. O sea, ¿algún comentario o algo? Sí, yo complementaré un poco el asunto tomando en cuenta nosotros tenemos unos lineamientos divisionales para la contratación de profesores visitantes que están disponibles como todos los lineamientos en la página, en nuestra página electrónica están estos lineamientos en la sección de Consejo Divisional. Y recordaría que en esos lineamientos se consideran tanto los académicos o investigadores con trayectorias consolidadas, ya sea que se encuentren contratados por otra institución y que tengan la intención de realizar una estancia en la división por sabático, licencia académica, entre otros, o que sin estar contratados también lo quieran hacer. Son esas dos posibilidades. En este caso es la primera, Ignacio Marván estaría de sabático, él tiene su plaza en el CIDE y no se va a retirar, sino estaría únicamente en el sabático según lo ha manifestado, ¿no, César? Efectivamente, sí. Mario, tienes razón, no puse eso. Sí, pediría su sabático pues, a partir de la fecha que él sea aquí propuesto para ser contratado por un año, ¿no? Efectivamente, y en el CIDE. Y seguir manteniendo pues, las líneas que él maneja, pero añadiendo algunos temas como esto de instituciones y movimientos sociales, ¿no? Que me parece interesante, pero pueden ser otros temas. Y lo que sí sería bueno ver cuándo empezaría empezar a trabajar con nosotros como profesor invitado, visitante. No sé, habría que revisar si a principios de septiembre, a mediados, yo no sé si hay que proponerlo ahora mismo, porque él también decía que necesitaba una carta de invitación una vez que se aprobara aquí la invitación para poder entonces sí ya hacer el trámite formal ante el CIDE de sabático. Creo que estaban de vacaciones del CIDE, de hecho, estos días. Creo que regresan ahora en agosto. Pero bueno, un poco la fecha, yo le dije que sería a principios de septiembre, ¿no? Todo está por definirse, ¿no? Sí, si fuera aprobado, podría ser a partir del 3 de septiembre, fecha en que nos reintegramos actividades luego del periodo vacacional. Ese podría ser la fecha si el Consejo lo aprueba, ¿no? No sé si hay alguna observación, algún comentario con respecto al punto. Ya está expuesto. Sí, Gabriel. Bueno, a mí me parece bastante interesante traer a alguien como Ignacio Marván, que aparte de ser académico, pues también es una figura pública. Tiene bastante experiencia en campos de la política. Y como señaló César, creo que también podría participar con nuestro departamento en algún proyecto, alguna colaboración y hasta, si lo prestan, pues dar alguna clase. ¿No? Muchas gracias. No sé si alguien más quiera manifestar algo con respecto al caso. Sí, Leonardo. Sí.
Una muy breve observación, porque llama la atención que la persona que está postulando para esta, para ocupar esta plaza, pues tenga el grado de licenciado, cosa que no es usual, pero bueno, en el caso de Marván Laborde, pues bueno, es una persona con una trayectoria profesional pues muy destacada, puede agradarnos o no las posturas políticas que pueda tener el profesor, pero es una persona reconocida en el medio político y bueno, en ese sentido se entiende la excepcionalidad de proponer a una persona que tenga solamente grado de licenciatura, ¿no? Eso sí quisiera destacar. Sí, en la legislación de la UAM se habla sobre eso, justamente sobre que la trayectoria también puede ser equivalente a una, a un grado, ¿no? Una trayectoria académica importante y con una producción importante, tanto pues en editorial como de producción académica, como la tiene en efecto Ignacio Marván. Sí, sí, César y luego Bernardo. De hecho, al respecto, cuando hablé con él, me dijo que, porque obviamente pues tendría que preparar su carpeta, si es que es aprobada aquí por el Consejo, él me dice que tiene de alguna manera la equivalencia, no me dijo de qué grado, pero que en el CIDE se la reconocieron, que tiene formalmente ahí un documento de que tiene posgrado, ¿no? Ya no sé si de maestría o doctorado, pero sí le dieron ya formalmente un reconocimiento de tener un posgrado ahí en el CIDE, que supongo que lo podría presentar también a la dictaminadora divisional, ¿no? Pero sí, efectivamente. Sí, Bernardo. Bueno, yo simplemente que quiero comentar que cuando recibí los documentos no vi ahí que se trataba de un periodo sabático, entonces hice una consulta pensando que como los profesores visitantes ha sido la figura que sirve para probar a los académicos que en muchos casos se convierten posteriormente en profesores titulares de tiempo completo, pues me pareció un tema muy delicado, pero ahora desde luego que me parece legítimo, muy conveniente, muy interesante para la UAM que venga durante su año sabático Ignacio Marván. Sí me parece que los departamentos de sociales y de institucionales sería muy interesante que pudieran en el futuro, cuando se trata de profesores visitantes, hacer auscultaciones o consultas como las que se hacen no en el Departamento de Humanidades, sino en el mundo. Es decir, nosotros también en Humanidades, cada vez que se abre una plaza de profesor visitante, se abre una consulta, una auscultación, y tenemos en promedio 50 candidatos por plaza. Hay una comisión de especialistas, es una plaza de historia, los profesores de historia hacen una preselección de 5 y de ahí sale la contratación. Yo sé que a veces, que cambian los jefes y cambian las prácticas, y mientras se respeta la ley, pues es legal, pero sería muy conveniente que, dado el gran número de doctores sin empleo, también con experiencia política, también con militancia, también con publicaciones, y que por lo menos quieren probar que son tan buenos como las figuras públicas que trabajan en medios, como Marván en varios programas y en El Mañanero y en varios actualmente, como él está, y otros de sus colegas del CIDE también, es decir, cobrando un salario público y además siendo figuras públicas que reciben ingreso en los medios, pues muchos jóvenes dicen, queremos tener la oportunidad de competir con ellos, porque ellos tienen visibilidad, eso les da poder, pero nosotros buscamos empleo y tenemos publicaciones en las mejores revistas, tenemos posgrados en grandes universidades y queremos tener la oportunidad de tener trabajo. Simplemente creo que vale la pena reflexionar en ese tema. Gracias. Sí, es una discusión que ha estado en este Consejo Divisional en varias ocasiones, incluso cuando, no sé si alguno de ustedes, pero creo que no estaban en la última revisión de los lineamientos particulares para la contratación de profesores visitantes de la división, y en la cual se consideró como las dos vías, una la que está señalando ahora el doctor Bernardo Bolaños, en relación con la posibilidad de contratar personas que no necesariamente estén contratados en otros lugares, pero también esta posibilidad que está establecida en la legislación y por la cual se crea la figura de profesor visitante.
Según la legislación, en el artículo 3, la fracción 8 del RIPA, dice que profesor visitante es quien invitado por la universidad, en virtud de su alto nivel académico, se incorpora en forma temporal a los planes y programas académicos con la categoría de nivel que le fije la comisión dictaminadora divisional correspondiente y previo análisis curricular respectivo. Entonces, bueno, se ha hablado de las dos opciones, que no se restringiera. En su momento, en las discusiones, se habló sobre la necesidad de no restringir que solamente fueran personas que no tuvieran empleo o que no estuvieran contratados en otro lugar, sino que también estuviera esta posibilidad que vinieran por periodos determinados a acompañarnos otro tipo de figuras, ¿no? Y creo que en nuestro caso hemos explotado poco esta última figura, que vengan personas que estén de sabático y que puedan también llenar la plaza visitantes. Ahora vamos a tener tenemos una cátedra divisional vigente y vamos a proponer justamente en el punto que se adicionó al día de hoy, otra cátedra, que es otra forma también de tener invitados por un periodo determinado que enriquezcan de alguna manera la vida de los departamentos, que eso es lo que se quiere, ¿no? Con estas estancias temporales, cortas, de personas que tienen, creo yo, que otra motivación a la que estaba señalando el doctor Bolaños, y que yo también estoy de acuerdo que es importante, ¿no? De la posibilidad de incorporar también gente muy buena, de muy buena calidad, que se incorpore a nuestra planta académica y que pueda enriquecer la actividad de investigación, de docencia y de promoción, de difusión de la cultura. No sé si hubiera alguna otra observación, algún comentario adicional. Sí. Bueno, entonces si no lo hay, la fecha que sería propuesta, eso tiene que aparecer en el acuerdo, César. Podemos proponer 3 de septiembre. Ok, 3 de septiembre de 2018 al 2 de septiembre de 2019. Sería la propuesta y lo someteríamos a votación. Quienes estén de acuerdo, sí. Perdón, no sé si puede ser solamente el 14 de agosto, porque la licencia de Bruno, que es la que usted es hasta el 14 de agosto. Entonces no puede ser por todo el año. Sí, efectivamente, tendría que ser hasta que se... Sí, porque no nos lo van a permitir, porque la licencia está hasta esa fecha, no nos van a permitir otra fecha de cierre. Entonces, quienes estén de acuerdo en la propuesta de contratación como profesor visitante del licenciado Ignacio Marván Laborde al Departamento de Estudios Institucionales, con las fechas que están señaladas, 3 de septiembre de 2018 a 14 de agosto de 2019, por favor manifiéstenlo. Por unanimidad. Aquí pasamos al sexto punto, que es ratificación en su caso del doctor Juan Pablo Vázquez Gutiérrez, propuesto por el director de la división para integrar el consejo editorial de la División de Ciencias Sociales y Humanidades, con fundamento en lo señalado en el artículo 34, fracción 14 ter del reglamento orgánico y en el artículo 6 de los lineamientos editoriales de la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En este caso, como ustedes saben, o si no saben, se los cuento, el Consejo Editorial de la División está conformado por 6 profesores, 3 son externos, 3 son internos, 3 son profesores, 1 por cada departamento, y los 3 externos son propuestos 1 por cada departamento. En este caso, es una propuesta del Departamento de Ciencias Sociales para reemplazar a una miembro que se retiró voluntariamente, que ya lo habíamos informado en este consejo en una sesión anterior. El doctor Juan Pablo Vázquez vendría a llenar este espacio en el consejo editorial. No sé si el doctor Gabriel Pérez quiera señalar algo sobre el candidato que se está proponiendo para llenar este lugar en el consejo editorial. Sí, bueno, como ustedes ya seguramente pudieron ver, el currículum del doctor Juan Pablo Vázquez es bastante completo. Él es sociólogo, doctor en sociología, tiene estudios en pedagogía. Y algo muy importante es que es profesor de la Ibero, así que está aquí cerquita, porque desafortunadamente la otra profesora por la cual la sustituye, que era Verónica Corosa, si no me equivoco, se le dificultaba mucho llegar hasta acá, así que me parece que la incorporación del doctor Juan Pablo Vázquez es bastante positiva.
aparte de su currículum y su trayectoria personal, pues ya que se encuentra cerquita, pues no tendrá tanto un problema en acudir a las reuniones. Sí, muchas gracias. Sí, en efecto, también estamos buscando a alguien que pueda venir efectivamente, porque el trabajo de la comisión, del Consejo Editorial es muy importante y requerimos gente que pueda participar activamente, no solamente que llene un espacio, sino que pueda incorporarse y apoyar la labor del Consejo. En este caso, el doctor Vázquez, pues ya incluso lo mencionaba el doctor Galindo, participó en la comisión de la revisión del premio de la docencia y vimos cómo trabaja, que es una persona muy, muy entregada a las labores que se le piden y se le encomiendan. No sé si hubiera algún comentario en torno a la propuesta. Si no hubiera comentario, entonces lo sometemos a votación. Quienes estén de acuerdo en ratificar al doctor Juan Pablo Vázquez Gutiérrez como integrante del Consejo Editorial, para el periodo de a partir del día de hoy, ¿no? Del día de hoy, 26 de julio de 2018 al 25 de julio de 2020. Es un periodo de 2 años que puede ser luego renovado por una vez. Por favor, sírvanse a manifestarlo si están de acuerdo en esta propuesta. Por unanimidad. Pasamos al punto 7, que es análisis, discusión y aprobación en su caso de 2 proyectos de investigación. El primero es Federalismo Fiscal y Desarrollo Económico de México bajo un enfoque de justicia social, cuya responsable es la doctora Aureola Quiñones Salcido, profesora investigadora del Departamento de Estudios Institucionales. Y el segundo es el proyecto titulado Arreglos Institucionales y sus efectos en la producción, difusión y uso del conocimiento en el ámbito de la gerontecnología, cuyo responsable es el doctor José Luis San Pedro Hernández, profesor investigador del Departamento de Estudios Institucionales. No sé si la doctora Aureola, aprovechando que es consejera, pueda hacer una breve presentación del proyecto de investigación. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, este proyecto surge como un planteamiento, una necesidad por la distribución del gasto público a las entidades federativas. Entonces, se ha hecho una revisión, principio de la base jurídica del federalismo. Entonces, por eso lo metemos como un proyecto del cuerpo académico, que es Estado, Derecho, Administración e Instituciones. Entonces, estamos viendo tanto la parte jurídica, cómo se ha dado toda esta evolución en el federalismo, tanto en todas sus fases, como llegar entonces para poder llegar a la parte del federalismo fiscal. En ese sentido, aun cuando ha evolucionado y cada vez se le puede transferir un poco más a las entidades federativas, hay una distribución desigual y hay una brecha entre el centro y las entidades federativas, donde las entidades federativas comúnmente se endeudan cada vez más, y sobre todo los municipios, teniendo cada vez menos independencia en sus propios recursos. Entonces, por eso surge la necesidad de hacer este análisis, donde se ha hecho análisis incluso ya en estudios previos para poder ver la necesidad. Países desarrollados, nosotros somos miembros de la OCDE, entonces hacemos una breve comparación, no todavía aquí en el proyecto, sino como diagnóstico de cómo está México respecto a los países de la OCDE. Y bueno, aparte de que es el de menores recursos, nos comparamos con España, que está por debajo de la media de los países miembros, y aún así estamos muy, muy por debajo del ingreso per cápita en los municipios de las comunidades autónomas en España respecto a los nuestros, ¿no? Entonces, bueno, se hace ese diagnóstico sobre qué está pasando en México, cómo se está distribuyendo el gasto a las entidades y que no permite el desarrollo. Y por otro lado, cómo se está distribuyendo que no haya que haya una justicia social. Entonces, se hace un estudio, hemos estado trabajando en él. Lástima que no traigo mis diapositivas. Bueno, dejé mi USB. Pero se hace un estudio de cómo se da la distribución del gasto.
Entonces, el objetivo por eso es analizar de qué forma se está haciendo y cómo es lo analiza la Ley de Coordinación Fiscal, que lo establece muy bien los ramos 28 y 33, que son las principales fuentes de ingreso de las entidades federativas. Entonces, a través de los ramos 28 y 33 se da el gasto, que son participaciones y aportaciones federales. Por las aportaciones federales van etiquetados. Entonces, el recurso que va para educación, para infraestructura, para apoyo a los municipios, para salud, son exclusivamente para eso. Son diversos fondos a los que se distribuye, pero solamente es ese fondo. Entonces, si no lo utilizan, la federación dice, con permiso, no lo usaste, viene para acá. Entonces, hay un regreso de ese recurso que fue asignado a las entidades federativas, solamente tienen autonomía o discrecionalidad con los recursos a través de las participaciones federales. Entonces, con las participaciones tienen cierta discreción en sus gastos, pero entregan cuentas con su Congreso, no con la federación. La federación le dice, te toca tanto. Pero esa distribución de las participaciones, que son en base al Producto Interno Bruto, es una reducida, o sea, el 20% de lo que ellos generan como Producto Interno Bruto es lo que les llega realmente a las entidades. Tienen una recaudación federal participable mucho más alta y de esa la mayor aportación que les regresa es a través del Fondo General. Y el Fondo General, pues claramente dice que no puede ser mayor al 20%. Entonces, es un reducido ingreso el que tienen las entidades. Por otro lado están las aportaciones que se asignan en base a los indicadores de pobreza y de rezago en las comunidades. Entonces, ese es las dos fases de la descentralización del gasto público y cómo se da esta parte del federalismo fiscal, cómo les llega los recursos a las entidades. Entonces, estamos haciendo, por eso este enfoque tanto jurídico como económico, como la parte administrativa y la parte de las instituciones, institucionalismo económico, cómo hacer esta integración para analizar y a través de los datos con modelos de regresión la incidencia con base a lo que dice la ley de coordinación fiscal, incluso la base de reasignación toman como base los años 2007 y 2013, cuando que de esos años a la fecha pues ha evolucionado mucho la asignación y la economía, incluso las entidades. Entonces, entidades con alta participación del PIB, por ejemplo, el Estado de México, la Ciudad de México, que tienen una alta participación del PIB, reciben muchos recursos por su participación en el PIB. En el caso del Estado de México tiene un alto, bueno, también tiene grados de marginación y pobreza, y eso le permite equilibrar entre pobreza y PIB, y entonces es el que recibe los mayores recursos. Entonces, eso es lo que estamos haciendo en grandes fases. Pedimos 3 años porque no solo queremos dejar aquí este estudio, queremos proyectarlo a este análisis internacional. ¿Qué están haciendo los otros países? ¿Por qué en España el recurso que les llega al municipio le alcanza para hacer un hospital sin necesidad de que la federación lo apruebe? Como en nuestro caso, ¿no? O sea, nosotros para poder hacer un municipio, Cuajimalpa, si quisiera hacer un hospital, necesita los recursos de la federación forzosamente y que la federación en su presupuesto federal de egresos lo meta como un proyecto y meterlo al Congreso. O sea, hay muchísimas etapas para que se pueda aprobar cuando no son suficientes los recursos para que tengas sola, con sus ingresos, poderlo hacer. Entonces, en ese tenor va nuestro apoyo. Por eso dice en la hipótesis, el federalismo fiscal de México ha pasado por un largo proceso de reformas, efectivamente, ya tenemos la ley de coordinación fiscal y créanme que es un triunfo, sin embargo, todavía necesita mayores ajustes y por eso es que pedimos ese enfoque de justicia social, no solamente justicia, me refiero a que se le dé a las clases más necesitadas, sino que puede replantearse en Nuevo León, si yo tengo una principal aportación en el PIB, ¿por qué me das tan poco de participaciones y yo no puedo tener mayor desarrollo económico cuando soy importante generador de recursos al país? Entonces, vienen diversos enfoques que hay que buscar el equilibrio en la asignación de los recursos y la descentralización del gasto. Y por eso es que esa es nuestra propuesta principalmente, hacer este proyecto de 3 años y probablemente lo extendamos para buscar dar un equilibrio entre los niveles de marginación, pero también favorecer el crecimiento y el desarrollo económico. Muchas gracias, doctora Aureola Quiñones. No sé si haya alguna pregunta, algún comentario en torno a este proyecto.
Bueno, y bueno, tenemos el otro proyecto que no está el doctor José Luis San Pedro, pero que ustedes también tuvieron a disposición el texto del proyecto, y que habla, no sé si lo pudieras proyectar un poco, el objetivo general, los objetivos específicos, un poco para hacernos la idea de quienes no lo han podido revisar, de explicar el proceso de producción, uso y conocimiento de las organizaciones en mercados incipientes y difusos, considerando factores institucionales tales como las regulaciones, las normas, la cultura del contexto, las políticas públicas y los sistemas de relación entre ellas, los cuales pueden habilitar, impulsar y obstaculizar estos procesos alrededor de nichos específicos. Y también están los objetivos específicos relacionados también con las preguntas de investigación, cómo afectan y cuáles son los arreglos institucionales que prevalecen en el proceso de creación, difusión y uso de conocimiento para el desarrollo de la gerontecnología. Y también en el proyecto habla de qué es la gerontecnología, de que es un campo de conocimiento que integra diferentes áreas para el desarrollo de las necesidades, para resolver necesidades, problemas y expectativas de las personas adultas mayores. ¿Y cuál es el rol de los actores públicos? Es la otra pregunta, privados y sociales, en el desarrollo, en el diseño de incentivos para el desarrollo y uso de paquetes tecnológicos en nichos específicos de la gerontecnología. Ok, no sé si yo no lo puedo presentar más porque no soy especialista, pero César si quiere decir algo. Bueno, es que en principio yo tampoco soy especialista, pero me pidió José Luis un poco también presentarlo. Creo que has hecho un buen resumen de lo que es el proyecto. Aquí hay que destacar que este proyecto está enmarcado dentro del cuerpo académico de gestión del conocimiento y economía institucional, y participa precisamente José Luis como líder del proyecto, pero también está Marco Jasso y Guadalupe Calderón, que son parte del cuerpo académico, y ellos tres como parte del departamento institucionales. Aparece la profesora, la doctora Claudia Carmen del Díaz, que ahora es profesora de UAM Xochimilco, y dos investigadoras del Instituto Nacional de Gerontología, que son la maestra María de Lourdes Ávila y Lizeth Ávila Gutiérrez. El tiempo establecido que ellos están proponiendo es de 18 meses, ¿no? 6 trimestres, ahí están dejan muy claro el cronograma de actividades, y precisamente un poco el planteamiento de justificación me parece que tiene mucha pertinencia, donde ellos dicen que alrededor de 33 millones de personas en el 2050 serán adultos mayores, ¿no? Que es el equivalente al 27% de la población en México, y eso obviamente implica varios retos en atender ese tipo de personas, y es un rediseño institucional precisamente sobre entidades público-privadas para mejorar la calidad de vida de estos adultos mayores, que para ese entonces yo estaría en esa ahí, ¿no? Si es que me va bien, ¿no? Pero bueno, es un poco la presentación ellos iniciarían ahora en julio y están terminando en junio de 2020, ¿no? Entonces, en realidad son 2 años, ¿no? Pero aquí pusieron un cronograma de actividades con 6 trimestres. Es un poco lo que yo les puedo comentar que del proyecto, y me parece bueno pues que se enmarca dentro de las líneas del cuerpo académico del departamento, nada más. Sí, si hubiera comentarios o preguntas. No, o sea, lo único que tendríamos que comentar también sería que es importante este registro de proyectos, además que tengan una duración específica, en el caso de la doctora Quiñones y el grupo, que también es un grupo, ¿no? Está la doctora Esther Morales, la doctora Mariana Moranchel de la UAM Coajimalpa, la doctora Sandra Carrillo de Azcapotzalco, ¿no? Y que sí es importante que sigamos insistiendo desde las jefaturas, desde los mismos representantes de profesores en el registro de proyectos, que es la única forma como nosotros podemos dar visibilidad también a lo que estamos haciendo, ¿no? A través de estos proyectos de investigación. Hay también una sugerencia, y yo espero que la podamos hacer pronto, de conformar una comisión para que estos proyectos, al igual que ocurre con los proyectos de servicio social, sean leídos por una instancia
antes de llegar al Pleno del Consejo para que sean discutidos de mayor, con mayor detalle, y no solamente sea que venga ya como un dictamen más especializado al Consejo, al Pleno del Consejo, y vamos a proponer o conformar una comisión en ese sentido, que esté permanente en el Consejo. No sé si hubiera alguna otra observación, si no la hay, someteríamos a votación estos dos proyectos. Quienes estén de acuerdo en aprobarlos, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Pasamos al punto 8, que es análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social relacionado con 5 proyectos en esta área. Por favor, doctor Galindo. Sí, bueno, en esta ocasión la Comisión de Servicio para Revisión de Servicios Sociales, integrada por la doctora Violeta Arechiga, la doctora Aureola Quiñones, el doctor Leonardo Díaz Abraham, la ciudadana Alejandra Ávila y el ciudadano Andrés Iván González, que decidió aprobar estos 5 proyectos de servicio social, que son el proyecto Programa de Apoyo a los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejos Ciudadanos Delegacionales del Instituto Electoral de la Ciudad de México. Acá hay que decir que es un proyecto interesante que además vincula a las 4 licenciaturas de nuestra división, es decir, se solicitan para actividades específicas a alumnos de Administración, de Derecho, de Humanidades y de Estudios Socioterritoriales. El proyecto Programa Formativo para Aplicación de los Derechos Humanos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Acá se piden alumnos de Administración y de Derecho. El tercer proyecto es el apoyo integral con impacto a los procesos regulatorios del sector energético por la institución de la Comisión Reguladora de Energía. Acá también para Administración y Derecho. El cuarto proyecto es el apoyo a las actividades del Laboratorio de las Ciudades en Transición. De acá, ese es de casa, de la UAM Cuajimalpa. Ahí se están solicitando alumnos de Administración y de Estudios Socioterritoriales. Y el último proyecto es la formación académica para los jóvenes de educación media superior por el Telebachillerato Comunitario número 85, Santiago La Chivia, Oaxaca. Ahí están solicitando alumnos de Humanidades para labores, pues, fundamentalmente docentes prácticamente, ¿no? Los proyectos pues fueron revisados por la comisión y en función de los objetivos y las actividades fueron aprobados, ¿no? Uh-huh. Si hubiera alguna observación sobre el dictamen que presenta la Comisión de Servicio Social. Si no hubiera observaciones, quienes estén de acuerdo en aprobar este dictamen y de aprobar los 5 proyectos de servicio social que han sido presentados por el doctor Galindo, ahora de manera muy breve, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Okay. Pasamos al punto 9, que es el análisis, discusión y aprobación en su caso del dictamen relacionado con la solicitud de la ciudadana Cecilia Pascual López para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la licenciatura de Humanidades. Doctor Galindo, por favor. Sí, bueno, acá como se indica en el dictamen, y en función ya de nuestros lineamientos que ya fueron presentados y aprobados en este consejo, el doctor Alejandro Araujo Pardo, coordinador de la licenciatura en Humanidades, integró una comisión en la que estuvieron la doctora Miruna Kim y la doctora Violeta Arechiga, y esta comisión revisó el caso de la alumna Cecilia Pascual López, pues ella ya había completado los 10 años, ¿no? Establecidos en el artículo 45. Ella tiene acumulados 97.11% de créditos, es decir, 404 de 416 requeridos, y solicitó esta prórroga. Y el plazo que se le está otorgando es de 4 trimestres con el siguiente programa de trabajo. El trimestre 18O, que sería una inscripción en blanco, el 19I, en el cual estaría en el seminario de investigación 2, el 19P también tendría inscripción en blanco, y en el 19O haría el seminario de investigación 3, ¿no? Entonces, eso es lo que la comisión propone en este caso de Cecilia Pascual López.
Y de una vez el otro caso, lo presentamos, por favor. No, perdón, ese es el otro punto, ¿no? Si hubiera alguna observación sobre este caso, sí, Aurelia. Sí, supongo porque la alumna trabaja y son estas ciudades corresponden al trabajo terminal, al trabajo terminal de la licenciatura. Entonces me imagino que ella misma pidió que fuera como más lento el proceso porque por sus condiciones personales, porque la conozco el caso un poco de la alumna, es una alumna además con ciertas situaciones personales que requiere tener como más tiempo para poder terminar. Eso es lo que está solicitando en este caso. Sí, perdón, pero sí. ¿No sería conveniente si el 18 es el que continúa y está en blanco, pues aprobarlo que sea a partir del 18i, 19i, que es ya no se vería uno en blanco, dos efectivos y uno blanco? Tal vez, no sé, como recomendación, porque aprobarlo ahorita, a partir de ahorita, y no se va a inscribir ahorita. Pero también en estos casos, la inscripción en blanco a la alumna le da una cierta cobertura a la posibilidad de la biblioteca, etcétera. Entonces es probable que también tenga que ver con esto. Exacto. Sí. Sí, no sé si haya otras observaciones con respecto al caso. Si no las hubiera. Sí, Iván. Entonces, ¿de la alumna terminó sus 10 años justo en este trimestre, en el 18P? Ok, de acuerdo. Entonces, era la única duda. Si no hubiera observaciones, quienes estén de acuerdo en aprobar el dictamen relacionado con la solicitud de recuperación de calidad de alumna de la ciudadana Cecilia Pascual López, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Pasaríamos al punto 10, que es un caso similar, pero en el caso del posgrado. Análisis, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen relacionado con la solicitud de la ciudadana Sandra Marisol Oliver Vargas para adquirir nuevamente la calidad de alumna de la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. Doctor Galindo, por favor. Bien, en este caso, el coordinador del posgrado, que fungió como presidente de la comisión, el doctor José Luis San Pedro, convocó a la doctora Cuavia Donón Viveros y al doctor Leonardo Díaz Abraham a revisar el caso de la ciudadana Sandra Marisol Oliver Vargas, y en función de que, tras revisar su avance en la ICR, en la idónea comunicación de resultados, y toda vez que ha mostrado también una disposición para continuar con esta última fase del proceso, se decidió otorgarle los trimestres 18 otoño, 19 invierno y 19 primavera para concluir con los trámites del examen de grado y la titulación, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que recibimos en el dictamen. Sí, en los casos de posgrado ya tal vez en sesiones anteriores con otros integrantes del Consejo habíamos señalado la necesidad de que se les apruebe al menos por dos o tres trimestres, porque los trámites son muy lentos. O sea, ellos tienen que pasar los borradores de las tesis a los integrantes del comité tutoral, que se van a tardar un mes o mes y medio, o sea que los trimestres se pasan muy rápido, y en esos procesos de revisión a veces los trimestres son muy cortos. Entonces, por eso también a veces se proponen estos tres trimestres que parecieran ser mucho, pero que en ámbitos ya de revisiones de tesis resultan a veces cortos. No sé si hubiera alguna observación, pregunta sobre el caso. Si no la hubiera, la sometemos a votación. Quienes estén de acuerdo en aprobar la solicitud, el dictamen relacionado con la solicitud de la ciudadana Sandra Marisol, le estoy cambiando el nombre, Oliver Vargas, para adquirir nuevamente la calidad de alumna en la maestría en Ciencias Sociales y Humanidades. Por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad.
al punto 11, que es este punto que les pedimos que se considerara también, es el análisis, discusión, aprobación en su caso de la creación de la cátedra Stuart Hall para la División de Ciencias Sociales y Humanidades. En los casos de las cátedras divisionales, la división cuenta con dos plazas. En este momento hay una que está ocupada, que se inició en el trimestre, justamente en este trimestre, primavera 2018. Y estaba esta otra libre en los lineamientos particulares que se aprobaron por este consejo ya en 2015. Se había decidido conformar una comisión que estuviera en la cual estuvieran los tres jefes de departamento, el director de la división y tres representantes de los profesores y un representante de los alumnos para tomar en cuenta cuáles serían como las propuestas de los departamentos en torno a posibles catedráticos. El año pasado nos reunimos en esa comisión en septiembre, en julio y en septiembre de 2017, y se presentaron tres nombres. Esa comisión decidió tres nombres. Uno era Eduardo Roldán, quien ya está con nosotros como catedrático. La otra era la doctora Débora Poole, que se había considerado, se había propuesto para que estuviera durante un trimestre, pero la doctora declinó a estar con nosotros el año pasado. Y el tercero era el que se estaba proponiendo, después se propuso para que estuviera en esta posición, que por el cual se toma también esta decisión de presentar esta propuesta de cátedra en esta ocasión. No sé si Gabriel quisiera hablar un poco sobre esta propuesta que hizo el Departamento de Ciencias Sociales para la cátedra de currículum que se presentó. Sí. Sí, bueno, es una cátedra que ya se había, digamos, consensuado con anterioridad desde la jefatura anterior. Se trata de un profesor que tiene un currículum bastante interesante, multidisciplinario, que creo que puede trabajar no nada más en nuestro departamento, sino también en humanidades. Impartiría clases en nuestra licenciatura y estaría trabajando directamente con el Cuerpo Académico de Modernidad, Identidad y Multiculturalismo. Tiene una perspectiva primordialmente antropológica, cultural, aunque, como ya mencioné, es bastante amplio su experiencia y currículum, y creo que enriquece bastante tanto a nuestro departamento como a la división, y se trata de una contratación de, bueno, una cátedra de un año, que iniciaría en 2 de mayo del 2019 y terminaría exactamente en un año. Así que esa sería la propuesta. Sí, es el doctor Toby Miller. Que sería la propuesta para la cual se abre la cátedra. En este momento, según los procedimientos establecidos por la universidad, se tiene que presentar este perfil que ustedes tienen, que les fue pasado ahora en copia del perfil de la propuesta de la cátedra, como lo señala el doctor Gabriel Pérez, es en el área de conocimiento de ciencias sociales, en la disciplina antropología, y la idea de las cátedras es que sea alguien con un alto, súper alto nivel académico que pueda ser considerado para estar con nosotros durante un año. En este caso, el doctor Toby Miller estaría durante su periodo sabático con nosotros, y la idea es que tengamos tiempo suficiente para que se haga todo este proceso, que a veces es lento porque es la publicación de este perfil, la presentación durante un mes de las propuestas, luego que lo evalúe la comisión dictaminadora de área, y luego todos los trámites relacionados con la incorporación, que tiene que ver en este caso, si así ocurre, con trámites de migración también, en este caso, porque es alguien que tiene otra nacionalidad y que hay que hacer trámites ante el Instituto Nacional de Migración. Entonces, no sé si haya alguna pregunta en torno a esta propuesta de perfil. Lo que estamos aprobando ahora es un perfil
luego volvería a este consejo cuando lea la comisión dictaminadora de área haya evaluado, puede, nos, se va a presentar este candidato, a veces se pudiera presentar otro, pero en general se busca alguien con un currículum muy amplio y con un perfil muy alto para que pueda llenar esta cátedra, ¿no? No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Se tomó este nombre también, en, pues la cátedra no tenía nombre, hay que ponerle un nombre, se tomó el nombre tomando en cuenta este reconocido antropólogo que hace poco falleció, es en honor a este antropólogo Stuart Mill, Stuart Hall, perdón. Sí, sí. Ya le estoy cambiando la pregunta. Stuart Mill murió un poco más, hace un poco más de tiempo. Stuart Hall. Ok, alguien, no sé si hubiera algún comentario. Entonces, quien estén de acuerdo en la aprobación de esta propuesta de la creación de la Cátedra Stuart Hall para la División de Ciencias Sociales y Humanidades, por favor, manifiéstenlo. Por unanimidad. Pasamos al punto 12, que son asuntos generales. No sé si ustedes tengan algún asunto general. Por nuestra parte, creo que no tenemos. No tenemos algún asunto. Solamente, no sé si no hubiera. Entonces, desearles felices vacaciones. Hasta allá pusieron una fanfarria para terminar con bombos y platillos estas sesiones del Consejo Divisional por este periodo y nos veremos en el próximo trimestre. Muchas gracias a todos.